Era una pieza básica el tener una pista de atletismo. Pensamos que era lo que le falta a la ciudad deportiva para completar estas instalaciones. La parte de atletismo, pues los que estáis aquí, del club de triatlón, del club de atletismo, los niños de la escuela, pues estáis entrenando donde podéis, buscándoos la vida y la verdad es que utilizando cualquier rincón de aquí en la ciudad deportiva. Y yo creo que era necesario para esta ciudad deportiva, para que de esa forma tengamos pues todo tipo, que se puedan practicar prácticamente todo tipo de deportes. En primer lugar, lo que pedimos es básicamente que esta pista de atletismo fuese de 400 metros, que estuviese homologada, que tuviese la iluminación necesaria, que tuviese 8 calles, que es el error de muchas pistas, de muchas obras que se han construido, que se han quedado en 6 calles, después han tenido problemas. Y también que se pudiese practicar, como bien ha explicado, todo tipo de deportes. Después podéis ver los paneles de cerca, como lanzamiento jabalina, de peso, salto de longitud, salto de altura, bueno, todas las modalidades que se pueden practicar. Aprovechando la construcción del estadio, pues pensamos también que era bueno hacer un campo de césped. Habían dos opciones, un campo de césped artificial, un campo de césped natural. Hemos apostado por el campo de césped natural. Sabemos que el mantenimiento, por supuesto, es más caro, pero no hay color, ¿eh? Un campo de césped natural es un campo de césped natural. Campo de césped natural pueden disfrutar los niños nuestros y puede venir cualquier equipo a entrenar o jugarse cualquier partido internacional. Los módulos de vestuarios, ahí hemos hecho un módulo de vestuarios con 6 vestuarios, con despacho para árbitro, para control antidopaje, almacenes debajo de las gradas. Ese lo que queremos que todo el deporte que se van a practicar ahí tengan su vestuario y su material ahí. Este proyecto es un proyecto que lo están supervisando, que la semana que viene vendrá el director general de deportes para firmar el convenio de ejecución de la obra, que en la que la inversión hará, el ayuntamiento hará la aportación de un tercio de la inversión, la diputación aportará otro tercio y la Generalitat otro tercio. Por lo tanto, es un proyecto firme, un proyecto con presupuesto que está incluido dentro del plan de instalaciones deportivas, un plan que se llama Plan PIT de la Generalitat Valenciana y por lo tanto esto tiene fecha de inicio. Va a ser una instalación de primer orden, una importante inversión y unas características tanto de la pista de atletismo como del campo de fútbol homologadas por federaciones internacionales. Tienen las dimensiones, tienen las características que permiten competición internacional tanto en fútbol como en atletismo. Creo que es una dotación complementaria, pero de primerísimo orden, ¿eh? El nivel de calidad de la instalación, es máximo.